cuando la mujer insulta a ese sinvergüenza que aún no ha venido. Ante los cortes machos y las medias lunas. Asisten en días de arrepentimiento a las reconciliaciones de las pecadoras. Despiertan a la costurerita, a todas las estrellas, mientras nace el amor, lento, callado. Gustan la belleza trágica y tremenda de la puñalada. Consuelan muy tiernos la angustia infinita de los incurables. Beben agua de luna en los chacos. Luctuosos de mugre, van a los velorios, donde haciendo cruces arañan las puertas. Doctor Rayleigh, qué bueno. Me dormí pensando en un poema sobre los perros. Y al verlo usted me pareció que quien me hablaba era Florencio Sánchez. No sé qué me decía de las estrellas o no y sé. Y estoy. ¿Dónde va? Pero decime, ¿no te da vergüenza dormir de noche? A vos te debería dar vergüenza salir. ¿Cómo andás del catarro? Bien, muy bien. De noche es como usted, sé que cualquier cosa. Me quiso acompañar a verlo. Yo soy como aquel que decía, ¿qué me importan los vacilos si tengo las estrellas? Déjese de tonterías. No hable de vacilos y cuídese. ¿Estás aquí o viajando? Estoy aquí. Aquí. ¿Qué dijiste de las estrellas vos? ¿Cómo? Ahora me acuerdo. Me acuerdo. Los perros y la gente del barrio. ¡Qué bueno! Había puñaladas, brujas, un organito muriendo. Debió venir el doctor ingeniero, que es un especialista. Y perros de todos los colores, perros negros, perros grises. Uno se paró ahí en la puerta. Debe estar todavía. ¿No está? Mal avanza. Se sirve un chalequito de fuerza. ¿Pero qué tienen que ver los perros con las estrellas, grandísimo loco? En serio, hermano, que era un poema lindísimo. Había unos versos rengos, ¿no? Otros ya listos. Resulta que los perros... ¿Y, doctor, cómo lo encuentra? Más loco que de costumbre y más sano, porque ya es de noche. Es de mañana que se siente mal. La mañana, en fin, es una forma de decir, porque la mañana no la conoce, bandido. Por favor, mamita, no exageres, es uno de los recuerdos más enternecedores de mi infancia. ¿Te acordás del poema? ¿Qué le parece, Florencio, si lo dejamos trabajar al doctor? Cada vez que viene usted se ponen a hablar de poesía y no lo dejan tranquilo al doctor Rivera. Ah, sí, señora, vamos. Juventud y no tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. ¿Leyó lo último de Darío, doctor? Usted, Darío, y todos los demás, esperen a ser inmortales para dar la lata. Inmortales. Los inmortales. Doctor, me dio una buena idea. Se lo voy a decir a don León, el dueño del café, para que lo ponga. No me engañaba, no fue todo un sueño. Pero no era una señal de muerte, sino de vida. ¿Me permite, doctor? ¿Qué hace? ¡Vuelva a la cama! ¡Hola, Santos Vega! ¿Santos Vega? Ahora me visiones gauchescas también. ¿Van acá? Un segundo, doctor. Me da un 5. Venga, toma. Anda.
Anda con Santos Vega y decirle que ya estoy bien. Que esta noche iré por allá, ¿eh? A sus órdenes, doctor Reiber. ¡Por fin! ¿Qué te dijo? ¿Cómo está? ¿Lo viste? Me dijo que le manda muchos saludos y que esta noche está muy bien, lleno de salud y lo más empichado. Cuidado, señora, que esos no son de fiar. Pucha con las mujeres, amigo. Se están poniendo muy peligrosas para los hombres indefensos. Esa flor pide contra flor y el resto. Déjale el jueguito, convidador. Vamos a contestarle, compro. ¿Es prenda tuya? Mía no, del poeta. ¿Y qué hay con eso? Sí. Este no, es de mi ley. ¿Sabes por qué? Me dijo que algún día le iba a hacer una versada a San Juan Moreira. Está bueno. ¿Vamos para el boliche? Vamos, compañero. ¿Duerme? Me había adormilado. Te voy a arreglar las cubiertas. No, está bien. Esta cama para cucha de perro. Está bien, mamita, dejarlo, te digo. Está bien, no te pongas así. ¿Quieres que te lea algo? Dumas, por ejemplo. No me gusta. Antes te gustaba. ¿Te acordás de cuando hiciste aquel versito a los 14 años? Sobre galanes que se escapaban a ver a sus amadas. ¿Te gustaban las cosas de capa y espada? Ahora ya no. Se acabó el romanticismo. María Cristina no piensa así. ¿Oyes? Sí. Ay, tengo un sueño. Ay, me alegro. El doctor Reiber dice que tienes que acostarte temprano. Sí, claro. Hasta, hijo. Que la Virgen te cubra con su mano. María Cristina. ¿Sos vos, Evarista? Sí, soy yo. ¿O estabas enfermo? Oh, ya pasó. Te estuve escuchando todo el tiempo. No estoy tocando nada bien. Me canso mucho. ¿Por qué no entras un rato? Es tarde. ¿Tarde? Es raro que vos lo digas. No crees. Ahora me estoy portando muy bien. Sí. Te dejo, ¿eh? Despedime como a mí me gusta. Así no, más alegre. Así. Hasta mañana, María Cristina. Mi vino, te voy a romper el alma. Si haría comer los pedazos.
Trae otra botella. Señor Carriego, no puedo permitir. Pero aquí la tome a mi salud, doña Anastasia. Recién dejó la cama. No me va a desear buena suerte. Siendo así, con sumo placer. Por su salud, cualquier cosa. Se ve que no tiene más. Buenas noches, don Nicandro. ¿No quiere que lo lleve hasta el boliche? No, gracias. Escucho bien desde aquí. Pobre Mamboreta. Estaba mejor en el asilo. No sé cómo el juez se la dio esa vieja borracha. ¿Un cigarrillo? No, me entristece fumar. Antes, cuando veía, una de las cosas que más me gustaba era mirar el humo. Como guste. Buenas noches, don Nicandro. Hasta mañana. Ya que usted aquí me envida, ya que usted aquí me envida con todo el naipe que tiene, escúcheme, compañero, escuche si le conviene. La muerte es vida, mi vida, la vida es muerte que viene. La muerte es vida, la vida es muerte que viene. Oigan, caballeros, pongan atención, pongan atención, cumplen divertido, cumplen del ratón. Oigan, caballeros, pongan atención, cumple divertido, cumple del ratón. Era un ratoncito muy chiquirritito, muy chiquirritito, con sus orejitas y con su rabito y con su rabito, que entró en la alcoba de una señorita que era medio boba. Ay, la pobrecita, y una noche que la niña estaba sola, y la pobre con rubor se desnudaba en la habitación, que entró el ratón. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Toda se asustó. Toda se asustó y sobre una silla de un salto subió. Juana, señores, de pura emoción, pegó un salto en alto, ¿y qué sucedió? La vio en camisón, pícaro ratón, la vio en camisón, la vio en camisón. No es mío, es de Santiago. El que uso para matarte en el próximo número. ¡Ay, tonto! Me asustaste. Venía pensando. En mí.
en ti y en tus cosas. Por eso fuiste a buscarme. Me quieres como te quiero yo. Lo nuestro terminó, Evaristo. Imposible, Teresa. No lo crees. Sí, Evaristo, terminó. Tú y yo no podemos seguir juntos. Si no empieza. Si es apenas 2 semanas que hemos dejado de ser simples amigos como querías al principio. Loca. Amigo, yo te voy a enseñar. Salimos el día. Lejos. No. ¿Cuándo lo resolvimos? Ayer. Chile será la primera etapa. Después, Dios dirá. No puedes dejarme. Yo no puedo quedarme y tú no puedes partir. Nada hiciste para que este momento no llegara. Puedo hacerlo, pero ahora... Tu voluntad es la enferma, Evaristo. Entraste en mi camarín como autor. Mentira inocente. Te quería, Teresa. Después me dijiste, no soy autor, solamente un poeta. ¿Dónde están tus libros? Ya los publicaré. Publicaré tantos que te aburrirás. Y escribiré una media para ti. Serás la primera actriz. Yo seguiré con el maldito ratón, la maldita pelea del capitán y la torera hasta mi muerte. De ti, ya que no nos veremos más, es de quien quiero hablar. Yo creo en el destino. Tan solo el destino puede separarme. Como solo el destino podría hacerme acertar con la bala que habría de matarme, si hubiera una sola en el tambor y yo me la disparara así. ¡Dios santo! ¿Qué has hecho? ¡Ay, tus ojos! ¡Tus pobres ojos! Con lo poco que ven y todavía... ¿Qué sucedió? Nada, una broma. Podían jugar con otra cosa y no con la utilería. Falta poco para que entremos nosotros. Enseguida estoy. Eres un loco. Un loco que envejecerá a tu lado. Tú no envejecerás junto a nadie. Todas te verán pasar. Ay, Evaristo, ¿por qué nuestras calles se separan cuando podríamos haber sido tan felices? Podemos serlo. A ti, a todos los que quiero, tengo que llevarlos a mi calle. Una calle junto a la luna. ¿No te gusta? Una callecita bien pegada a la luna. Adiós, Evaristo. No me dejes más pobre de lo que estoy. Dame la esperanza si quieres. Teresa, a escena. No le vi ninguna gracia a la bromita. Yo tampoco. El Santo Dumont era un lindo nombre, don León. Sí, pero este es lindo. Mucho más lindo que el que tenía. ¿Seguro? ¿A quién se le ocurrió? ¿A Carriero? Tenía que ser don Evaristo. Y estoy seguro que ni siquiera te dijo. Voy a buscarlo. Doctor ingeniero, subo a 5.000 metros con mi aparato. Ajá, está bien, sí. ¿Y cómo bajás? Malediciones, en eso no pensé todavía. Ah, muy bien. ¿Y qué vamos a festejar, Susana? Y después lo que me van a dar en calle careta. Así estaremos entonces. ¿Y ahora qué pasa? Luego viene la quinta oveja que dice. Quedan muchas ovejas. 12 más. Tengo mucha hambre, pero quédese con su café con leche. Sentate ahí. Yo pago. Pero que no se enteren los demás, porque Antoso me fundo a fuerzas de café con leche gratis. Hay que hacer algo. Sí, señor. Un poeta que puede tener. Ni siquiera una mujer. Puede soñar con una mujer, pero no tenerla. La mujer se le va. Se necesita gente de acción. Hay que saber de una vez por todas que una frase no vale lo que un grito. ¿Qué pasa, me gusta alguien? No, ni tampoco le llegó ninguna carta. ¿Entonces? Venga afuera, que tengo una sorpresa para usted. Vamos, acompáñenos. Estamos cansados de carneros. No todos son carneros.
¡Los pintores se han levantado! ¡Ven! ¡El grito que necesitaba! ¡Viva los pintores! ¿Qué pasa, Carriego? Nada, que vivan los pintores. ¡Que vivan! ¡Que vivan! Te digo que aquí era el Santo Dumont. El Santo Dumont. A ver. ¡Voilà! El título que me dio a su mes. ¿Recuerda? Usted venía de Café Coser y hacía bromas un poco tristes respecto a un clavel. Sí, recuerdo. Ya hace un mes. Entonces yo pensaba que la pasión era un cóndor, que podía volar. ¿Te convenciste ahora? Ahí dice los inmortales. ¿Y él los inmortales? ¿No te da vergüenza? ¿Te haces ayudar por los fifí para ganar las discusiones? ¿Quieres? Sí. Ahora te voy a mostrar cómo se tratan los cajetillas del centro. ¡Déjamela a mí, hermano! ¡Señor, déjamela a mí, hermano! Si quieren pegar cuando están frescos, sacarlos a pegar. Venga, don Carriego, no les hagas caso. Están borrachos. Tranquilo, Carriego, por favor, tranquilo, Carriego. Tranquilo, Carriego. ¿Por qué no me dejaron? Yo les iba a dar ese par de borrachos. Pues mejor así. ¿No decían que hay que hacer algo? Sí, pero de otra forma. La gente de acción tiene obligaciones más importantes. Usted ahora se viene con nosotros. ¿A dónde me llevan? A un lugar apartado. Discreción. No preguntar. Esa es la consigna. ¿Y esta es la calle? ¿La conocían? Calle es de casa. La conozco tanto que para mí es igual a un rostro. ¿Y es aquí donde hay que hacer algo? Vive aquí y no se dio cuenta. Cuéntame. Entre, que tiene mucho que ver. ¿Y esto también lo conocía? Conozco a todo el mundo por aquí. A ese no lo conoce. No diga pavada. ¿Cómo se quedó ciego? No recuerdo. En un accidente de trabajo y no le pagaron indemnización. ¿Ve cómo usted no sabe nada? Vamos. Por aquí. Precioso balcón hacia la vida, María Cristina. O quizá. Así que se animó con los chanchos burgueses. La felicito. Sí, es hora de concluir con las injusticias. ¿Una grapita? Sí, cómo no. Bueno, compañero, los camaradas le han visto disposición. He leído su artículo en la protesta. Podemos hablar en nombre de la causa. Hay que destruir, ¿no? Claro que sí. Destruir a los que hacen trabajar a las obreras de noche. A los que explotan a los niños. A todos. Luego se... Eso es. Destruir para hacer un mundo nuevo. Tome entonces. ¿Qué es esto?
Dijimos que hay mucho que ver, ¿no? Escuche bien, compañero. Esto es una bomba. ¿Una qué? Déjese de broma. Una bomba, camarada. En la primer casa en construcción que encuentre, o en cualquier fábrica de los alrededores, usted la pone y hace volar todo. Yo no pongo nada, yo no pienso así. ¿No dijo que quería hacer un mundo nuevo? Claro. Vea, Rosy, mis escritos en la protesta los han confundido. Yo creo que la gente hay que quererla. No hacerla volar en pedazos así. Mejor es que se vaya, entonces. Vaya, sí, sí. O no va a hacer volar a todos. No era de los nuestros. María Cristina, soy yo, abrí. Ibarito. ¿Me dejas entrar? Claro. Gracias. Ah. ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada. ¿Te ocurre algo? Te noto raro. No me preguntes nada. Déjame gozar de esta paz burguesa. Y toca algo suave, sedante. De la luna, casi. Qué descanso oírte después de todos estos días. Anduviste perdido. Qué descanso estar con una mujer como vos. ¿Yo? ¿Qué tengo yo? A veces me parece que ni te fijas en mí. Una mujer sin complicaciones. Una verdadera amiga. Alguien me lo previno. Es mejor ser amigos. Me decía. Tenía razón. Yo no quise creerla y ahora... ¿Y ahora qué, Barito? Nada. No sé cómo decirte lo lindo que es escucharte sin tormentos. Sin estarse preguntando qué piensa. ¿Qué siente esa mujer? Tú no te lo preguntas nunca. Nunca. Para mí eres transparente, María Cristina. Una verdadera amiga. Sin complicaciones, ¿verdad? Sin complicaciones. Lástima que un día le dirás adiós a tu cuartito de soltera. Vendrá el novio. Y a lo mejor no querrá que yo sea tu amigo. Toca algo brillante para darme ánimos. Me iré a casa de la mano de tu música, María Cristina. Has estado triste, apagado. A mí no podés engañarme. ¿Usted cree que su hijo es capaz de engañarla? Bandido, grandísimo bandido. Si me pusiera a contar todas las mentiras que me has dicho, no me alcanzaría los años de vida que tengo. Te dejé una manzanita. Comela que te hará bien. Ah, el paquete que está en la mesa lo trajeron hoy. No sé de qué imprenta.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, ay, ay, quieto, mamá, loco! Mamá, mamá, mire, 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 mire qué maravilla. Buscar. Y le mostré los originales a Susana y le gustaron. Y él entiende, ¿eh? Lo besó Víctor Hugo. Se da cuenta. Seré célebre, más de una. Digo, muchos se arrepentirán, sí. Se arrepentirán. Lo que yo no sospechaba estos días. ¿Quién es la una que lo ha hecho sufrir a mi hijo? Todo este tiempo. Nadie, mamá. No hay ninguna mujer en mi vida. ¿De verdad, hijo mío? De verdad. Ninguna, mamá. Ninguna. Ninguna. Y yo que le decía a mi madre que no quería ninguna. Y tengo miles, millones, y todas son mías. Mía. Por favor, Evaristo, tiene que ser por nada. La lógica te dictó las palabras que me hicieron tomarte de un brazo y traerte aquí. ¿Qué me ahogas? No te he buscado por coquetería. Me parecía cruel pasar por Buenos Aires sin saludarte siquiera. Odio la lógica, los razonamientos, la cordura, todos esos asesinos del amor. Te odio a ti también. ¿A mí? Sí. Cuando pretendes ponerle freno a tus sentimientos. De eso vale la pena hablar más despacio. Querría que me explicaras... Está bien, te voy a explicar. Me vas a oír con toda el alma, con toda la sangre, porque son mi alma y mi sangre las que van a ver. No, Evaristo, eso terminó. Te ruego que... ¿Habla? ¿Eres tú quien tiene que hablar? Mil veces te había dicho lo que te acabo de repetir. Tienes razón. He sido una tonta. No puedo vivir sin ti. ¿Eres? Yo volveré a tu lado siempre, siempre. Aquella noche cuando me dijiste que voluntad estaba enferma... Olvídalo. Fue injusto. No, era verdad. Estaba enfermo de celos. Sí. Tenía celos de ese otro que tú y los demás ven en mí. Y que no sé si existe o si existirá alguna vez. Sí, existe. Está en ti. Si piensas así, ¿qué debería sentir yo? Tú eres una mujer maravillosa, Teresa. No. Yo no soy esa mujer maravillosa que te hubiera dado inspiración. ¿Cómo odio a esa que algún día vendrá a separarme de tu lado? Basta de fantasmas. No somos felices. Entonces, ¿qué importa que nunca nadie sepa que hubo un poeta llamado Evaristo Carriego? Amado en vida por la tiple ligera de voz más pesada que en el mundo ha sido. La vida es amor, Teresa. Y también dolor, Evaristo. Tú mismo lo has dicho. La vida es dolor siempre así cambie de nombre. Es dolor hecho carne y es dolor hecho hombre. Déjame ir. Podías haberme dicho de otra manera que ya es tarde. Y tú podías haberme dicho que te duele que me vaya. Vamos, te acompaño.
solo adiós es entre nosotros. Ven, quiero devolverte la alegría que me diste. Cierra los ojos, quédate así. De aquí a un momento verás al hombre que quiero. No tengas celos de él. Lo necesito así, alto, alto, para que llegue al cielo y pueda verme cuando esté lejos. Algún día me enamoré, era un gran regalo de él. Reíste nomás. Te sentí seguro. Los diarios con sus elogios te están echando a perder. No diga eso, Susan. ¿Algo para mí, don León? No falla. Me guarda esa de Perú. Es una linda estampilla. Más linda que la última que venía de Chile. Con mucho gusto, don León. Caballero de Friburgo, de un castillo de aventuras cuyas águilas audaces remontaron un ideal. Sí, no, no, no me adules, no me adules con ese versito que me dedicaste. ¿Quieres sentarse entonces? Una discusión literaria como la que vamos a tener exige documentación. Señor bibliotecario. Vaya, monsieur de Susan. Enseguida le llevaré el libro que usted necesita. ¡Vamos! Me revientan como criollo las confusiones y las mezcolanzas. Ahora andamos con una literatura más... Bueno, Carrieguito, vamos al grano. El ejemplar pedido, monsieur de Susan. ¡Oh, bravo, monsieur León! Es esa. Bueno, papá Pernod escribió incomparablemente. En sus páginas tan claras se puede encontrar desde el olvido hasta la alucinación. Mira, muchacho, tu libro... Por fin me habla de él. ¿Le envié los originales? Nada. Le envié uno de los primeros ejemplares y nada. El doctor Reynel me envidia. No soporta mi audición. Me sacó de las bibliotecas para mandarme al hospital. Disculpado, mon ami. Se lo dije en broma. Pues yo te voy a hablar en serio. Si vi que tomas agua y te ha hecho daño... ¿Qué es ese coro de líricos leones? Ese orgullo de púrpura y esa palmera brasileña que al caminante herido le ofrenda sus yacines de pasión y de olvido. Una dama que me interesó en una época. Bueno, a mí, si yo fuera el marido, te rompía las costillas. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Por favor, Susana, no se puede separar las citas así, caprichosamente. Toda la gente a poner... ¡No hay derecho, Carriego! ¿Contra quién es la cosa? ¡Contra este! Tiene un talento bárbaro y se empeña en escribir tonterías. Susana exagera, pero tiene razón de hablarte como te habla. Vos sos uno de los pocos. No podés quedarte en misas, herejes y ofertorios galantes. ¡Boletín de última hora! Sánchez me comprende. Esos chicos se llaman canillitas. ¿Por qué creó ese tipo? Por eso es el mejor autor teatral. No tenés que marearte. Tenés que escribir la poesía de la vida vivida, de lo que ves, de lo que sentís bien hondo. No veo gran cosa. La calle Corrientes, los cafés, y vuelta en el último la cruz a la calle Honduras. Allí la eterna farándula del barrio. No tienen que enojarse si me defiendo con la imaginación. Un barrio es un mundo pequeño, Carriego. Y aún el solo hecho de vivir es algo fantástico. Tenés que encontrarte, hermano. ¡Eso, eso es! Todos me hablan de ese otro yo que solo a mí se me esconde. Pero lo voy a encontrar. Vos prepárate, ¿eh? Te voy a leer una obra de teatro. ¿Ah? Rechazo toda agresión. Si me lees, te leo, ¿eh? Ahora no, pero pronto. Un poco de respiro siempre es bueno. ¿No le parece, Carrigo, que sería bueno darle una alegría a su madre acostándose temprano? Estuvo muy preocupada con usted los últimos tiempos. Eso pasó, doctor Reynel. Pero igual me voy a escribir. ¿Ah, el drama de la amenaza en cuestión? No, a escribirle a alguien que voy a escribirlo. Así me comprometo. Buenas noches. Buenas. ¿Está delicado? Sí. ¿De los pulmones también? Termine con sus obsesiones. Entiende la cosa.
cualquier exceso puede ser muy grave. La muerte, ¿no? Sí. ¿Y no se puede hacer nada? Operar, aunque con riesgo de muerte también. ¿Y para qué sirven ustedes los médicos entonces? Para decirle a los aficionados a la lectura, cuidado. Y para que digo no nos hagan caso. ¡Rosa! ¡Se acabaron los patacones! ¡Traigo fruta del tiempo, verdura fresca! ¡Rosa! ¡Traigo fruta del tiempo, verdura fresca y de mi quinta! ¡Melones! ¿Tiene manzanas? De todo, Flor. Y para empezar, un hombre. Es tarde ya, doblemos la hoja mejor. Pero le pondremos señal al libro para seguirla mañana. ¿Son lindas las manzanas? Solamente estas son mejores prendas. ¡Cuidado! El niño Evaristo viene. Ha salido de mañana. Ahora sí que... ¡Ay, ay, ay! ¡Se acaban los patacones! Usted tiene que hacerme caso, prenda, porque si no un día de esto me va a ver loco troteando con las pilchas al hombro al lado de la ambulancia. Cuando me dé el anillito marchante, podremos hablar. Me partió como a un queso. ¡Vamos, Rosa! ¡Traigo verdura fresquita! ¡Cómpremela, señorita! ¡Rosa! Lo porto para su pichón cantor. ¿Por qué no se lo serví con Nivito y todo? Hay que festejar la nueva. Evaristo puntual a la hora del almuerzo. Muy bien, mamá. Sentate, sentate que se enfría el pollo. Prudencia te lo preparó como te gusta. Cortale la pechuguita, mamá. No sea que el nene se trague algún huesito. Por algo es el preferido, ¿no? Oh, no sean malos, no es para tanto. No pongas esa cara que el otro van a creer. Y rebosar de contenta. No les hagas caso, mamita. Adulón. Envidioso. Estoy contenta, sí. Es por ver esta mesa completa. Sin ninguna silla vacía. No se me ponga sentimental, señor. Lo cierto es que una mesa familiar completa es una bendición. Ahora, cómo se completa sigue siendo un misterio. Yo lo sé. Pero quién sabe si a Evaristo le gusta que lo diga. ¿A mí? No sé a qué te referís, caballero. ¿Qué vas a llevar al correo? Tonterías. Dejar hablar. Seguí, seguí, hermanito. Inventá nomás. ¿Yo? Hasta el nombre sé. Imposible. Sí, señor. Lo decís en el secante ligando de mi casa. ¿Está ahí? No, ¿qué ya? ¡Muerde! 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 ¡Debe esa mujer! ¡Esa mujer no sabe! Está bien. Y ya volveremos a verlo. Y le aseguro que se acordará de mí. ¿Qué había con el tipo ese? Un compadre que se anima con una pobre muchacha. ¿Y papá? En el dormitorio. Vení, eso te lo afecta un poco. ¡Corre, Evaristo! ¿Dónde está Lucinda? Venga, venga, aquí está con mi hermana. ¡Qué desgracia, amigo! Todos los días lo mismo. Sí, ya sé. Es lo que le dije. Hay que hacer un mundo nuevo. Tienes, tienes, tienes. Por favor, que no es nada, ¿eh? Calma, que ya pasa, ya pasa. Por favor, ¿eh? ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo anda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Nada, ese Braulio, el payador, que la emprendió otra vez a golpes con la costurería. Qué cosa. Qué cosa, señor. ¿Usted cómo se siente? Mejor. Vaya, vayan a comer, ¿eh? Vayan, chicos. Yo me quedo con papá. La señora, me quiero. Bueno, pero no lo dejes hablar. Acompáñame, mamá. Que no hable. Bien, no se preocupe. Voy a escribir un rato, así que necesito silencio. Bueno. Anda, anda. ¿Vas a escribir una de esas cartas de que habló tu hermana? La patrona ordenó silencio. Y déjese de hacerme bromas con las cartas. Voy a escribir un poema. Se va a titular El Amasijo. Muy fino el tema. Sí, no, no tengo que escribirlo. ¿Y sabe para qué? Para encontrar a otro. A uno que ando buscando hace tiempo. ¿Qué quieres decir? No, ya sé que no me entiende, pero no se preocupe porque yo tampoco me entiendo mucho. Lindo oficio, el de poeta, ¿eh? Irás en coche por la vida hasta que tengas una barba larga como la de Guido y Espano. Ojalá fuese mío aquel verso tan lindo del viejo. No me importan los desaires con que me trate la suerte. Argentino hasta la muerte, he nacido en Buenos Aires. Lindo verso. Me recuerda uno que decía mi abuelo el coronel. No puede hablar. No me haga callar, mocoso. A ver si de tanto chistar
De calandria te me pasas a lechuza. Mañana es la cosa. Hoy podés entrar al concurso. ¿Y por quién tengo que votar, diga? Por don Eleuterio, Zanahoria. Anda con cuidado. Te advierto que si no te avispás, vas a terminar viviendo de tu trabajo. ¿A dónde vas vos? Tengo un apuntamiento. ¿Con quién? Con ese mocito Carrillo. ¿Estás loco? Es el poeta del barrio. Además es amigo mío. ¿Qué importa? ¿Me tiene arco? Te he dicho que con él no te metas. Pero mira lo que me puso en cara Sicali. Oí. El versito bien culero. Se titula El Amasijo. Oí. Dejó de castigarla por fin, cansado de repetir el diario brutal ultraje, que habrá de contar luego felicitado en la rueda insolente del compadraje. Le voy a sacar el cuero donde lo retobó su madre. A ese no le tocas un pelo. Tocármelo a uno que dijo de mí, lleva imborrables recuerdos sangrientos, capricho de hembra que tuvo la daga. Ahí viene, déjamelo. ¿Te buscaba, Braulio? ¿Qué decía? El mozo es corto y yo expondré por él. Entre la gente del comité y un poeta tan reputado así en la parroquia como en el centro, no puede haber diferencias. Por mí encantado. Hágase de la casa. Baile así un valsecito, por lo menos. A ver, música. Aplausos para don Evaristo Carriego, poeta de rompe y raja. Aplaudí. Ya sabes que a tipos como vos, yo le doy dos puñaladas de ventaja. Gracias. Buenas noches. Queremos con un cariño antiguo y silencioso. Queremos a tus piedras, que parece guardaran en secreto algo como un rumor de pasos ya borrosos. Nos eres familiar como una cosa que fuera nuestra, solamente nuestra. Familiar en las risas, en los rostros, en la simple belleza que te inviste y en la monotonía dolorida del quejoso organillo que tanto gusta oír nuestra vecina, la de los ojos tristes. Don Evaristo. ¿Y la niña María Cristina no está? Hace días que no está nada bien. Pase, se alegrará de verlo. Tuve mucho que hacer, papá está bastante enfermo. María Cristina. ¿Estás sorda?
te ha prohibido hablar. Va, una ronquera sin importancia. Con el cambio de tiempo, todos andamos medio resfriados. ¿Tampoco te dejan tocar el piano? Vale. Como este pasajero, me alegro casi. Así podré decirte muchas cosas que nunca te dije. Ahora vendré siempre, María Cristina. No. Ya verás cómo esto pasa. Por hoy vamos a ponerle remedio a las cosas, ¿eh? ¿No podéis tocar vos? ¿Tocaré yo? Verás que lo hago mejor. Concierto en mi bemol menor, de Mendelssohn. Ya no estarás tan sola. Vendré todas las noches y abriré mi corazón para ti. Te quiero mucho, María Cristina. De todo te olvidas, cabeza de novia. Anoche dejaste aquí, sobre el piano que ya nunca tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro velado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo tu pena más honda. El dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombra. Dejar tus amores aquí sobre el piano. De todo te olvida, cabeza de no. Había llegado y no me avisaste para correr al puerto. Quería darte la sorpresa. Por fin una habitación con luz, sol, flores. Por fin un sitio en el mundo donde quedarme quieta. Y un teatro para trabajar. Un teatro de verdad, Evaristo. ¿Qué te parece todo? Ay, no sé. Como si Dios se hubiera puesto a regalar estrellas. La noche. Siempre te obsesiona la noche. Eso dicen que les pasa a los enamorados de la muerte. Pero ahora se trata de la vida, de un largo día de sol que empieza. Un día que recorreré guiado de tus manos, iluminado por tus ojos. Ay, Dios santo, a veces llegas y te vas como en un sueño. Nunca sé si estás o no en mi vida. Estoy en tu vida y en tus versos. ¿Es verdad eso que me has dicho? Sí. A tu lado me envuelven perfumes la mantilla que cubre tus gracias. Y tu sangre de ardor y misterio, su rabia pasión me contagia. Por ti escribí esos versos. Que han hecho mucho por ti. ¿Conoces a López Gras? ¿El empresario? Sí. De nombre solamente. Quiere hacer algunas obras argentinas. ¿Terminaste los que pasan? Está por terminarse ya. López Gras quiere leerla.
Tus versos le encantaron. De aquí en 8 días estará en Buenos Aires. Y se caerá de espaldas, ya verás. Primero se la leeré a Florencio Sánchez, ya verá él también lo que es bueno. Quiero cobrarme ahora mismo todos los besos que me tendrás que dar. ¡Evaristo! ¿No me tienes fe? Sé formal. ¿A qué me importa? ¡Que nos vean todos! ¡Que nos envidie el mundo, el sol, el cielo! Todos. ¿Te parece bien dejar a tus amigos invitados en plena fiesta? Y lo hice sacándose los guantes, que deje con desplicencia sobre un mueble. Ya sabes que tus invitados me aburren y que no es la primera vez que te lo he dicho. Manuel Conciliador, me parece, Abelardo, que... Toma algo. Ya falta poco. Pero a mí se me secó la garganta. ¡Mozo! ¡Una grapa doble! No debí leerte aquí, el ambiente no es apropiado. Además falta la atmósfera musical. Aquí hay marcado un vals, que viene de la sala. Pero por eso no te aplicas. ¡Che! ¡Un vals, por favor! ¿Cómo no, don Florencio? ¿Lo seguís? No vale la pena. Decime la verdad, ¿qué te parece? Vos tenés talento. Sos un gran poeta y hay que hablarte claro, hermano. Mira, no encuentro para contestarte mejor frase que la de tu personaje. No sé cuál, no recuerdo. Déjame ver. Aquí está. Manuel, en cuanto me agarre otra vez le leo en represalia la guía de teléfonos. Veremos qué cara pone. ¿Es tan malo como todo eso? Esto duele, Carrieguito, pero más duele la silbatina en el teatro. Odiame un poco si querés, no me voy a enojar por eso. ¿No le permite? Sí que me lo permite. Le digo aquí y en cualquier parte. El autor merece ese 10%. El público va por los cómicos y por el dinero que gastamos en poner las obras. Yo que soy actor le digo, sin la palabra que nos dan los autores, somos muñecos vacíos. Muy bien puede estar. Tonterías, puras tonterías. Tonterías no. No estoy hablando con usted. ¿Y qué quiere, que nos muramos de hambre mientras ustedes se enriquecen? ¡Cálmate, Cadés! ¡Déjame, estoy tranquilo! ¿Te sentís mal? Reibel te dijo que no hicieras esfuerzos. Puede ser grave. ¿Reibel? No me dijo nunca nada de eso. No me habló de ningún peligro. Copas, me confunden todo. Sería otro. De todos modos, hiciste mal en meterte en una bronca que ni te va ni te viene. Me hizo sentir autor por un momento. Escucha, no sabes perdonar. Más que vos. Me voy. Disculpa, Florencio, pero me están esperando. Ninguna. Está bien, voy adentro. ¿Qué pasa? Que se marea, doña Antonia. No, apóyese en mi brazo, vamos. Tomaremos un chatito de manzanilla. Con esto quedaremos del otro lado, ¿vale? Pídele que venga, recién le vi pasar. Oh, estaba nerviosísima. ¿Por qué te retrasaste tanto? Se me hizo tarde sin pensarlo. Bueno, no importa. De todos modos, él recién llega. Yo les presento. Te vas a su despacho y me lees inmediatamente. No habrá lectura. ¿Cómo? No habrá lectura. ¿Estás loco? No te asustes. Te lo explicaré y lo entenderás enseguida. No quiero entender nada. Teresa. No entiendo nada. Teresa. Lo pedirás, te espera y tienes que hablar con él. ¿Usted? ¿Usted? Si no fuera porque esta señora está presente. Nos podemos ver en cualquier otro momento, señor Lopegras. De todos modos, la lectura habría sido inútil. Podestá concede el 10% al autor. Carcavalo se va del Nacional para solidarizarse con esos locos que capitanea García Velloso. No es el momento de pensar en estrenos nacionales. Aunque no hubiera pasado lo que pasó, yo tampoco le hubiera leído. Pero ustedes... ustedes se conocían. Demasiado bien. Buenas noches. Buenas noches. Es que había soñado tanto con este momento. Lo siento igual. Como si se hubiera muerto algo. No entiendo nada. ¿No entiendes que te adoro? ¿Qué importa un fracaso si tenemos la vida por delante? Toda la vida es nuestra, Teresa. Vamos, niña. Entra usted ahora. Buenas
Cumpliremos 15 años de vida en esta casa. ¡Qué horror, hermana! ¿Cómo envejecemos y cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? Llegamos niños y ya somos hombres. Hemos visto pasar muchos inviernos y tenemos tristeza. Nuestros nombres no dicen ya diminutivo, tiernos, ingenuos, maternales. Ya no hay esa infantil alegría de cuando éramos todos a la vez. ¿Qué tiene, mamá? Nada, hijo. Nada. ¿Qué es lo que le apena? Sí, seré tonta. ¿Sabes lo que hacía? Mamá. Ya sé que no pasará nunca más esa puerta. Que se fue para siempre. Pero soy una tonta sin remedio. Esta es la hora en que volví. ¿Te acuerdas? ¿Qué hacer de mis horas, hijo? ¿Qué hacer de mi vida? No hable así, mamá. Venga. Venga con su hijo viejo. Pues no llore. No quiero que llore más. ¿Oye? Va. Puede enfermarse. Lo oigo llorar todas las noches, casi no come. ¿Qué sería de mí sin usted? Y de mí sin ti. Es la que tiene que cuidarse, ¿eh? Y si no quiere portarse bien, yo mismo voy a cuidarla, aunque tenga que dejar de escribir para hacerlo. Vete. Vete a trabajar tranquilo. ¿Promete portarse bien? Te lo prometo. Nos acompaña, pero la muerte ronda las paredes con pasos de silencio. Si la madre faltara, todo sería sombras y tinieblas. Yo no sé, pero creo que me falta algo cuando su voz no escucho. Esta inquietud enorme que me asalta, hay que cuidarla mucho, hermana, mucho. ¿Me vas a tener miedo? Oh, no. Si yo te quiero mucho, Mamboreta. Ven. ¿Señora? Una muñeca para Mamboreta. La que ella quiera. Elige. La señora te regala una muñeca. Ve. Elige la que más te guste. Los malos tratos la han puesto así. Alguien debería compadecerse de esta pobre criatura. Me dicen que es huérfana. Sí, el juez se la entregó a la viuda Anastasia, una mujer que vive borracha todo el tiempo. Me gustaría hacer algo por ella. Hágalo, señora. Yo estoy seguro que el juez se la entregará a usted si usted se la pide, porque mucha gente del barrio se ha quejado ya. Puedo agarrar esta. Es tuya, hijita. ¿Verdad? Ahora te voy a pedir un favor. Dile al señor Carriego que lo espera en el coche. ¿Conoce su casa? Sí. Pobrecita. ¿Sabe usted el nombre del juez? Enseguida se lo voy a anotar. Niña, hágalo. Será una gran obra de caridad. ¿Mamboreta? ¿Una muñeca? ¿Cómo se llama? No sé todavía, no sé. Es preciosa. Sí, preciosa. ¿Quién te la regaló? Una señora, dice que lo espera. Voy enseguida. Tendrías que llamarla Teresita, ¿no te parece? Sí.
usted se llama Teresita. Teresita. Estás enojada. ¿Qué piensas tú? Según cómo se te razón. No te he visto en todos estos días. Estuve escribiendo. No me quejo por tus versos, que todo el mundo admira. Me quejo, sí, por tu forma de ser. Sí, te quiero con toda mi alma. Sé buena, bésame. Mientes. Teresa. Sí, mientes. Me has mentido todo el tiempo. Te vine a buscar otras veces. Si nadie me dijo nada, te lo juro. Yo no quise que te avisara. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios sabe? Porque tengo dignidad. No seré nadie. Pero todavía me queda un poco de orgullo. ¿De qué hablas, Teresa? Explícate. Tú eres el único que tiene que explicarse. Tú tienes que decir por qué te pasas noche tras noche en casa de esa mujer. No, eso no. No llores, Mamboreta. No llores, Mamboreta. ¡Inútil, tolola, bribosa! ¡Camine para adentro! ¡Siempre haciendo lío! ¡Camine para adentro, ancha! ¡Camine para adentro! Ven, salgamos de una vez de esta calle. Para siempre. Al final ni voz tenía. Por eso la acompañaba noche tras noche. ¿Por qué, en lugar de ayudarme a soportar este dolor, te emboscaba robándome tu presencia? Ahora sé quién eres. Siempre acosada por el miedo, por el orgullo, por el temor a vivir lo que se nos da tan poco. El amor pleno, verdadero. Parada en tu calle, está junto a la luna. Sin saber que me has perdonado. Solo él puede perdonar. A mí. A ti. A todos.
ha dormido. Tenemos que irnos hoy. Nada más que de insinuar. Qué dulce está el cielo. Cómo me contagia las últimas penas de la luz vencida. Canta, amada mía, la canción triunfante. La canción eterna. La eterna vida.